Hola, ¿cómo te va? Queremos que se aprenda a invertir para ganar plata en serio. Dado que aquí si hay crisis, ganamos. Y si todo sube como está sucediendo hoy, también. Hace 3 semanas te explicábamos cómo ganar 26 pesos invirtiendo solo 4. Cumpliéndose hoy nuestro pronóstico, mostrándote en vivo cómo lo hicimos y vamos a analizar los retornos ganados para que vos aprendas a invertir como un profesional. Repasemos primero lo que habíamos dicho en el video inicial. En el video anterior te comentábamos sobre esta alternativa de inversión en opciones financieras, donde yo con un análisis técnico previamente efectuado, donde pronostico una importante suba del activo subyacente involucrado, en este caso acciones del Grupo Financiero Galicia, yo a través del pago inicial de un derecho, en este caso 4 pesos por acción, obtengo un derecho a comprar los papeles en el futuro si el papel traspasa el precio establecido en el contrato, donde yo corro con el caballo del comisario, toda vez que ya sé de antemano si gané o perdí. Y esto se logra invirtiendo como un profesional. ¿De qué se trataba la inversión y qué hicimos hoy? Si yo creo que el precio de las acciones va a subir, comprar el papel y esperar que suba, lo hace cualquiera. Ahora, el secreto está en saber invertir como un profesional. ¿Y cómo se logra esto? Sabiendo que hay otra forma de invertir, comprando futuros, comprando call, armando un bull spread, armando un call ratio back spread, vendiendo un put o armando un sintético sobre un futuro comprado. Alternativas de inversión que te explicamos en detalle en el servicio de cuenta asesorada que junto con Ecovalores te brinda economía para todos. Entonces bien, si yo creo que el precio de un determinado activo subyacente operando opciones financieras, en este caso acciones del Grupo Financiero Galicia, va a subir, una de las alternativas que recién te mostramos es comprar un call, donde a través del pago de una prima representado por esta línea horizontal, yo compraré un derecho a comprar los papeles en un futuro si me conviene, pagando un mínimo derecho, que ahora te voy a explicar cómo hacerlo. Y el secreto está en comprarlo barato y cómo puede llegar a evolucionar el comportamiento de la prima pagada a través del tiempo. Es uno de los secretos que intentamos difundir a toda costa en este canal. En el video anterior te decíamos, cierto trabajo viene dando la acción del Grupo Financiero Galicia, donde los precios se empiezan a afirmar con la suba del dólar contado con liquidación. En lo técnico empezamos a ver señales positivas en varios indicadores. Si pensamos en ondas de Elliott, para nosotros las mismas son a la alza, dado que los precios realizaron una onda 1 desde los 167 pesos hasta los 275. Luego dio lugar a una onda 2 correctiva hasta los 225 pesos, creyendo que allí finalizó dicha corrección, dado que como los precios se colocaron ya por encima de los 250 pesos, allí creemos que esta corrección terminó. Y si esta corrección finalizó, creemos que los precios irán rápido al alza, alcanzando nuevos máximos, poniendo un objetivo primario en 335 pesos, pero no descartamos que los precios superen los 400, un activo para estar muy atentos con su movimiento, ya que se puede ganar muy buen dinero con opciones financieras. Entonces bien, de estar el análisis antedicho correcto, lo que vamos a hacer ahora es comprar opciones financieras con vencimiento febrero próximo. La buscamos en el panel y nos posicionaremos en la base 327,29 centavos, y ahora te vamos a explicar por qué. Cliqueamos en el precio, que es de 4 pesos, pero como un lote representan 100 acciones, la erogación por un lote será de 400 pesos. Entonces en esta oportunidad vamos a comprar 5 lotes a 4 pesos por papel, que representan 2.000 pesos. Compramos, verificando la ejecución correcta de la operación efectuada. Decíamos en video del 30 de noviembre, al cual podés visitar directamente desde aquí, que en un posible escenario cargamos el precio de cierre del día de hoy. El precio base
es el de la opción financiera, que es de 327 pesos, pagando 4 pesos por papel, representando dicho valor tiempo, toda vez que el valor intrínseco es cero, puesto que el valor del precio en el mercado es menor al precio base o de ejercicio de la opción. Mientras que los días al vencimiento, al poner la fecha de hoy, es de 80 días. Mi precio de equilibrio, precio a partir del cual comienzo a ganar, surge de la suma de estos dos valores, precio base más prima pagada. Ahora bien, en caso de darse nuestro objetivo primario de que el precio supere los 340 pesos, nada descabellado, por cierto, toda vez que históricamente como mínimo el valor de la acción de Galicia se justipreció en un dólar. Entonces, si estamos en lo cierto y el precio traspasa a la suba los 340 pesos, objetivo primario establecido como mínimo, yo tendré antes del vencimiento de la opción financiera, que opera el 17 de febrero próximo, vender lo que compré a 4 a 26 pesos. ¿Y cuál es el retorno probable por haber invertido solamente 2.000 pesos? Un 650% en tan solo 80 días, lo que equivale a una tasa estratosférica, ¿sabes de cuánto? Del 3.000% anual. Vos dirás, estas tasas estratosféricas solamente figuran en el Excel. Pero no. Mirá lo que hicimos hoy con la tenencia de los lotes que teníamos en cartera. Mirá, como podemos ver, hoy el precio del activo subyacente del Grupo Financiero Galicia traspasó los 330 pesos, cumpliéndose nuestro pronóstico de que lo que compramos a 4 podía llegar a 26. Objetivo que se cumplió hoy. Entonces, ¿qué hicimos? Procedimos a vender 5 lotes que habíamos comprado a 4 pesos en 26 pesos. Y lo hicimos así. En conclusión, lo que hicimos fue anticipar esta tremenda suba en el precio del activo subyacente del Grupo Financiero Galicia, y quien nos acompañó, gran parte de nuestros asesorados, ganó tasas equivalentes anuales que no entran en ninguna cabeza, salvo en la de nuestro equipo de trabajo. Mirá, entonces bien, si yo tenía pronosticado ganar por la compra de 10 lotes una tasa directa del 650%, lo que anualizado me daba una tasa del 2.965% anual, hoy, al vender 5 lotes en 29 días, la tasa directa sigue siendo la misma. Pero al analizarla me determina una tasa estratosférica, ¿sabes de cuánto? Del 8.181% anual. Y esto se logra toda vez que el pronóstico, en lugar de producirse el 17 de febrero próximo, fecha de vencimiento de la opción financiera, se alcanzó muchísimo antes, transcurrido solamente 29 días desde la compra de la prima a 4 pesos. Por eso, muchachos, aprendamos a invertir como profesionales. Recordá que el espíritu de estos videos es aprender en forma sencilla las llamadas inversiones difíciles. Puede no darse el pronóstico aplicado al papel, pero tené en cuenta que están calculados de antemano los riesgos asociados. Y es muy importante su medición antes de invertir en este tipo de instrumentos. Ante cualquier duda, abrite una cuenta asesorada que te brinda nuestro canal junto con Ecovalores, donde aprenderás a través de cursos gratuitos y la lectura de informes un mundo nuevo para ganarle a un mercado cada vez más exigente. Los espero. Aprendí todo esto y mucho más en el servicio gratuito de cuenta asesorada que junto con Ecovalores te ofrece Economía para Todos, para que puedas aprender a invertir como un profesional con matriculados en la materia. Accede en forma gratuita desde el primer comentario. En el año 2022, nuestro deseo más íntimo es que se entienda cuál es la inteligencia intrínseca de nuestro canal. Compartir conocimiento experto que no vas a encontrar en ningún otro canal. ¿Para qué? Para que puedas ganar muchísimo dinero. Quizás al principio cueste un poco, pero con todo nuestro apoyo
esperemos poder lograr nuestro cometido. Ganarle al plazo fijo con instrumentos que parecen complejos, pero que nuestro canal te da todo el apoyo para que puedas llevarlo a cabo. Feliz comienzo de año y los espero en las inversiones que nosotros llamamos difíciles. ¡Felicidades! Si te gustó la propuesta, suscríbete, activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Y si te gusta este tipo de contenidos, ¡dale like!